conocimiento y la innovación? Es hora de sumergirnos en el mundo cambiante de la ciencia y la tecnología. Presentamos Glitch, el espacio donde los avances más vanguardistas y los descubrimientos más fascinantes se encuentran. ¿Estás preparado para descubrir lo inimaginable? Empezamos con Glitch este martes de tecnología y ciencia. Y tenemos novedades sumamente interesantes. Porque, bueno, vamos no solo a la inteligencia artificial, Andrea, sino robots humanoides. Un futuro soberano. Alguna película, ¿eh? Así es, muy buen artículo. El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, predice que los robots humanoides se convertirán en productos. Así es. Se convertirán en productos de consumo comunes en un futuro próximo. Con precios que oscilan entre los $10,000 y $20,000. Casi un carro, ¿no? Interesante. Sí. Me imagino que para ese tiempo, obviamente, la economía, esperemos, ¿no?, del mundo en general, aumente, porque $10,000 no es una cifra chiquita, así sea en Europa o en cualquier otro país, es una cifra muy grande en dólares. Pero Wang argumenta que la reducción también de los costes de producción, junto con el desarrollo de los potentes sistemas informáticos como Jackson Thor de NVIDIA, hará que estos robots sean accesibles para un amplio abanico de consumidores, que eso es lo que se busca en un futuro, ¿no? Por supuesto. Y no solo eso, sino que también las tareas peligrosas que podrían hacerlas y las tareas monótonas, adicional también una mano de obra de diversos sectores que aumenten la productividad y la seguridad en el trabajo puede ser también un buen método para utilizar estos robots, o inversión también, porque la inversión sería muy, muy alta. Pero, ¿cuál es la visión de Juan? Bueno, lo que pasa es que la visión de Wang está respaldada por otros líderes de la industria como Elon Musk, quien ya ha anunciado un precio inicial de entre $25,000 y $30,000 para sus robots humanoides, que va a tener por nombre Humanoide Optimus. Así que sabemos que de la mano al menos de Elon Musk, que ya conocemos que ha venido trabajando también en bastantes cositas. Las empresas NVIDIA, 1X Technologies, Agility Robotics y Boston Dynamics están también colaborando en el desarrollo de sofisticadas plataformas de inteligencia artificial para robótica, lo que acelera la llegada de los robots humanoides a nuestras vidas cotidianas. O sea, prácticamente vamos a estar en toda la escena de Yo Robot, solo falta Will Smith, nada más. Literal, vamos a tener de asistentes a robots y realmente todos los caminos, como digo yo, conducen a las películas. Pero como nosotros también lo habíamos anunciado hace algunas semanitas atrás, dimos la noticia, Carlitos, del coche eléctrico de Xiaomi, una empresa que se dedicaba a fabricar dispositivos electrónicos, pero más dispositivos móviles. Ahora se dedica también a hacer coches eléctricos y tuvo un éxito rotundo. Tundo recibió más de 70,000 pedidos en su primer coche. Y esto supera las expectativas con una avalancha de pedidos para su primer vehículo eléctrico, el SU7, que, bueno, apenas unas semanas de lanzamiento y ya tiene la gran demanda de compradores. Pero, ¿qué dice el presidente de la compañía o el fundador, Lei Yung? Lei Yung ha confirmado que la demanda ha superado los 70,000 pedidos. Bueno, lo que ya sabemos que demuestra un gran interés por este nuevo modelo. Así que la gente es que proponía muchas cosas, ¿no? Y también el precio estaba muy económico. Y es que Xiaomi se posiciona como un fuerte competidor en el mercado de los coches eléctricos, desafiando directamente a los gigantes como Tesla con la promesa de un rendimiento superior. Vamos a ver si lo cumplen. Claro, porque la compañía confía en entregar más de 100,000 unidades del SU7 ahora este año, no todo lo que va este año, pero está marcando realmente un ambicioso inicio en su aventura automovilística. Eso es algo muy bueno, ¿eh? Bueno, el éxito inicial de esta posición de Xiaomi como una empresa innovadora y diversificada es capaz de competir en múltiples sectores con productos de alta calidad, y eso lo está demostrando no solo en sus dispositivos móviles, sino también en gadgets y ahora en el automovilismo. ¿Quién quita que de pronto también en la era espacial, ¿no? Claro, más adelante, quién sabe, ¿no? Pero yo pienso que también esta manera de que los usuarios han adquirido, ya han solicitado su vehículo móvil eléctrico,
es también producto de que ellos han sabido cómo manejar no solamente el marketing, sino también la cuestión de costos, porque el carro, si no me equivoco, cuando dimos la noticia estaba más o menos entre unos de 20,000 a menos de, estaba a menos de $20,000, si no me equivoco. Estaba por ahí en esa cifra, entonces digamos que para hacer un carro eléctrico que te venía con muchos juguetitos, está muy bien para la gente. Por otra parte, los medios comunicacionales tradicionales, ahora la BBC apuesta por la inteligencia artificial para desarrollar educación con una inversión de millones, imagínate. Mira tú. Sí, es que la BBC ya anunció una inversión de 6 millones de libras, bueno, esto es en Londres, y bueno, que vendría a ser a equivaler más o menos 7.4 millones de dólares en su plataforma educativa BBC Big Size. Bueno, esto es con el objetivo de implementar algo de tecnología, de inteligencia artificial para personalizar y obviamente crear contenido de aprendizaje más interactivo para sus usuarios. La iniciativa busca convertir a BitSci como un simple libro de texto digital en una plataforma de aprendizaje adaptativo personalizado impulsado por inteligencia artificial utilizando tecnologías como la visión de ordenador, pruebas de recomendación de contenidos complementarios. Sí, eso es algo muy bueno porque este esfuerzo se enmarca obviamente en la estrategia de la BBC de utilizar la inteligencia artificial, obviamente para mejorar la personalización también de sus productos, de todo lo que ellos tienen, pues no, pero también con un enfoque algo más ético y responsable, que eso es lo que busca. La inversión de BitSci, pues, a pesar de todo lo que es una sola pequeña parte de los ahorros necesarios para la BBC, ojo, refleja su compromiso con su misión principal de informar, educar y entretener a los espectadores, especialmente a las generaciones más jóvenes que en verdad necesitan. Claro, eso es lo que necesitan. Pero hay que destacar una cosa, Carlitos, que la BBC tiene una larga trayectoria en cuanto a educación. Ya sabemos los múltiples trabajos que ha realizado, claro. Y desde el primer programa experimental que ellos lanzaron, que era de una radio escolar en el año 1924, más o menos por allá, las lecciones virtuales de BitSci Daily durante la pandemia también fueron muy buenas y muy recibidas, muy bien recibidas. Por supuesto, o sea, quien no ha visto o de pronto no ha podido ver los documentales de la BBC, o sea, se los recomiendo, hay muy buenos documentales de todo, cuerpo humano, ciencia, tecnología, política, o sea, es algo complementario. Yo creo que es un referente en los medios de comunicación internacional para saber comunicar, educar y sobre todo entretener, y yo creo que es, me quito el sombrero ante el contenido de BBC. Realmente es un contenido muy bueno y bueno, esperamos que con esta inversión que va a hacer la BBC lo haga de manera muy buena, educativa, que es lo que siempre ha estado buscando, pues, ¿no? Por supuesto. Con esto cerramos el segmento de Glitch y más adelante tendremos recomendaciones para ustedes y mucha más música, así que estén atentos en el beat. Son las 9:43 minutos.